Estallar. Estallido. ¿Qué es un estallido? ¿Qué significa estallar? ¿Estalla un temporal? ¿Una bomba? ¿Una botella? ¿Una carcajada? ¿Una papa cocinándose si no la pinchas previamente? Estalla todo lo que está contenido, apretado, donde ya no hay espacio para nada más. Lo que necesita aire, lo que necesita expandirse para poder respirar. ¿Pero acaso no funcionamos a partir de constantes estallidos? ¿No es el corazón una bomba que nos hace movernos con cada latido? ¿No funcionan los motores a base de explosiones? Los estallidos, pequeños o grandes, son parte de la vida. Estamos tan acostumbrados a ellos que ni los percibimos. Solo les prestamos atención cuando su violencia nos golpea. Entonces se convierten en noticia. ¿Pero es necesario que sean violentos para que produzcan un cambio? Lo bueno de estallar es que puedes volver a ver de qué estabas hecho. Veo registros de las masivas protestas y revivo la sensación de las manifestaciones en Santiago. Nos encontramos en las calles de una sociedad resquebrajada que se propone reintegrar sus pedazos en el espacio público. Basta gritar para entender que no estamos solos. Nos dimos cuenta de que somos miles, incluso millones, los que estamos dispuestos a escapar del letargo. Porque estallamos por las promesas de éxito, la brutal competencia, los Chicago Boys, Nixon, Operación Cóndor, Pinochet, Guzmán, los milicos, el experimento neoliberal, 17 años de dictadura sanguinaria, por los detenidos desaparecidos, la transición fallida a la supuesta democracia, la ausencia del Estado, la privatización de todas las cosas, por el saqueo de nuestros recursos naturales, la opresión a los pueblos originarios, la militarización de Gualmapu. ¿Por qué explotamos? Porque el Estado opresor es un macho violador, por el patriarcado femicida, por la avaricia, la injusticia, lo inhumano, la violencia, en las teles, en las radios, en las calles, en las poblaciones, los colegios, los hospitales y en el trabajo. Porque los que justifican los crímenes del pasado son los mismos que participan de los crímenes del presente. Por la justicia corrompida y militar. Por las pensiones míseras, el transporte, el costo de la vida. Por los colegios que se caen a pedazos. Por el Sename que hace pedazos a sus niños. El encubrimiento de curas pedófilos. Por la publicidad incesante, grotesca, insistente, impertinente, por el periodismo corrompido, la realidad tergiversada, retorcida y manipulada, por eso estallamos. Saltamos los torniquetes, inundamos las calles, movilizamos el sentimiento, ardemos, invocamos humanidad
y nos encontramos nuevamente con el otro. Despertamos, implotamos y reventamos, hasta que completo e íntegro se forje el estallido. octubre. 78,27%, 79,44% apruebo, plebiscito posible por protestas prendidas, poder popular, participación, pluralismo, paridad, pensiones, pasiones, perros, piedras, primera línea, pañuelos, pantis, panfletos, pan, personas, poblaciones, euforia, éxtasis, encuentros, esperanza, emociones extremas, explosiones. Esto es histórico, historia colectiva, carnaval, conexión, conmoción, comunidad queer, cuerpos y cuerpos con conciencia, con cultura, con carácter, caos en la calle, coreografías, canto, convención constitucional. De noviembre. En alemán existe una palabra que describe lo que siento cuando pienso en Chile. Weltschmerz, que significa literalmente dolor de mundo, una tristeza causada por la contingencia. Wenn ich an Chile denke, fühle ich öfter Weltschmerz. Wenn ich aufwache und die Nachrichten lese, fühle ich Empörung und Hoffnungslosigkeit. Hoy sucederán protestas en todo el país. Vamos a la moneda para sacar a Piñera, esa es la consigna. Todo el mundo furioso por los dos niños del Sename, baleados por los pacos en Talcahuano, por el joven Matías asesinado en Valparaíso, que solo estaba protestando. Son niños del Sename. Es que su crueldad no tiene límites. La injusticia y la represión parecen no acabarse nunca. Duele. ¿Cómo nos duele Chile? ¡Qué rabia! ¡Qué impotencia! Pierdo la mirada en el parque, en los árboles de otoño, en el Hasenheide, y respiro con la intención de soltar mis emociones, que el paseo me relaje. ¿Cuántos días más así? Ya va más de un año. Intentando que mis paisajes cotidianos se lleven el dolor de Chile. Que se lleven a los pacos, a los milicos, a los fachos del gobierno, a los fachos del parlamento, a la justicia militar, a todo el aparato de terrorismo de Estado, a la constitución de Pinochet, al patriarcado, a la represión en Hualmapu, al empresariado saqueador, al neoliberalismo. Que se lleven el dolor de mi pueblo. Pero ni Tempelhof-Eiffel, ni Hasenheide, ni ninguno de mis paisajes cotidianos favoritos me puede quitar el dolor que siento en Chile.
Hay un meme que dice, no soy depresivo, soy latinoamericano. Desde mi hogar de ahora vivo el estallido en mi hogar de antes. Estalla en mí mi hogar de siempre. Hogar. ¿A qué le llamamos hogar? ¿A lugares? ¿Personas? ¿Olores? ¿Memorias? ¿Emociones? ¿Son mi hogar las personas que amo? ¿Mi familia? ¿Mis amigas y mis amigos? Hay personas que amo aquí y allá, a este y al otro lado del océano. ¿Tengo dos hogares? Supongo que sí. Una existencia dual, ambivalente, siempre presente y siempre ausente. ¿Por qué elegimos esta existencia dual? Quizás soy fruto de una sensibilidad de carácter posnacional, formando parte de una generación que sale cada vez más al extranjero. Identidad migrante, vida seminómada. Aquí estoy, intentando integrar mis hogares, integrar mis personas, integrar mis lugares. Aquí hay dos paisajes que amo: Tempelhoferfeld y el Parque Nacional Conguillío. Quiero ir con mi familia al cerro. Cambia. Todo cambia. Pero no cambia el amor, por más lejos que me encuentre.
Estas palabras de Mercedes Sosa resuenan en mí y en todos los que participan en este proyecto. Como migrantes, sabemos que junto al caos del cambio surge también la esperanza. La esperanza en que la transformación nos hará crecer y alcanzar nuestro potencial. No podemos sino sentirnos esperanzados cuando observamos que un país entero se propone cambiar y luchar por transformar la desigualdad en dignidad. Lo bueno de estallar es que puedes volver a ver de qué estabas hecho.